C'était la gaieté Paris, c'était la douceur aussi, c'était notre tendresse. Paris, y a des gamins, des artisans, y a des camelots et des agents, et des matins de printemps. Hola a todos, bueno, bienvenidos a la casa de Citroën Racing. Acá es donde nace todos los autos de competición, acá es donde vive toda la gente que hace el desarrollo, la logística, el marketing, la ingeniería de lo que son los autos de rally, los autos del WTCC. Acá han nacido 10 autos campeones mundiales de rally, el auto campeón del mundo del WTCC. Así que acompáñenme que les muestro un poco más por dentro de lo que significa y de qué se trata esta gran familia que es Citroën Racing. Bueno, acá estamos en la entrada. Particularmente se ponen las banderas de los que han estado en el podio. Y bueno, están por supuesto las dos banderas francesas y la bandera argentina es siempre un gesto hacia uno y el país de donde viene, ¿no? Así que bueno, acá están flameando hoy y bueno, esperemos que esté puesta mucho tiempo. Bueno, acá ya estamos adentro de lo que es la fábrica. Esto sería como un showroom, un poco, teniendo algunos de los autos más emblemáticos, el Zara, tenemos el C2 de Sordo, el auto que ganó el Dakar, que fue fabricado por Citroën. Y bueno, es donde un poco se recibe a la gente y donde se muestra un poco la historia de este equipo. Bueno, continuando un poco con la vuelta, acá llegamos a una de las salas que para mí es una de las más importantes porque es donde nace todo del auto, ¿no? Donde se diseña las primeras partes, se hacen los estudios de las primeras pequeñas piezas hasta la más grande y hasta inclusive los diseños de CFD de un túnel del viento y todo eso. Se estima más o menos que son 4.000 los diseños gráficos que se hacen por auto y bueno, y todo empieza acá, ¿no? Bueno, acá estamos en lo que sería el taller, la parte de armado, donde empiezan a nacer y a tomar vida ya los autos de carrera. Acá tenemos el CLC, el WTCC. Por supuesto, acá los autos salen nuevos, por supuesto, pero también llegan después de las carreras, se hace una revisión completa, se desarman íntegro los autos y todo el trabajo que se hace en un taller. Acá estamos en la sala del motor con un amigo, él se encarga de todo lo que es la mantención, el control de los motores. Bueno, dice que este es un motor ganador, que va a ser mi motor, eso espero. Este es el motor que tuvimos en Lorsch's Life, digamos, este motor sufrió el infierno verde y bueno, acá ya está acá para el control y el mantenimiento que se hace diario, ¿no? Bueno, vamos a entrar a la parte de lo que es el banco del motor. Acá tienen dos salas, está la parte de computación, el que conoce un banco de pruebas de un motor sabe más o menos lo que uno está hablando. Y bueno, toda la parte de adentro ahí se simula el auto de carrera, tiene un esqueleto donde se pone el motor y por supuesto pasan muchísimas pruebas de todo tipo para garantizar que el motor dure durante todo el año, ¿no? Sobre todo porque nosotros tenemos un motor que se usa 12 carreras y tenemos que usar el mismo, si no, entramos en penalización. El motor Citroën, el corazón del Citroën nuestro, es uno de los puntos más fuertes que tenemos, así que de acá realmente nacen todos los caballos de fuerza de nuestro CLC. Bueno, acá es lo que sería la parte de fibra de carbono y todo lo que es el material de carrocería de los autos. Acá se fabrican las trompas, los paragolpes, los alerones. Hay más trompas de WRC porque se rompen más. Sumamente resistente y bueno, si uno ve lo que es el paragolpe, lo levantas con una mano, no pesa ni 2 kilos. Bueno, esto fue todo. Espero que les haya gustado. Conocimos
una parte de Citroën Racing. Citroën Racing es una, un lugar donde trabajan 200 personas a diario, fabricando y desarrollando y haciendo todos los movimientos para estar en los campeonatos del mundo de rally y de WTCC. Faltaron algunas cositas pequeñas del simulador, la parte de clientes, pero lo más importante creo que se vio y bueno, espero que lo hayan disfrutado mucho.